Si usted quiere comprar casa, mire este video. Vamos a darle unas normas básicas para comprar una casa en la Florida. Primero que todo, los videos que nosotros hacemos, nosotros llevamos 10 años haciendo videos. O sea, antes de mirar un video, mire la fecha del video. Porque si una casa vale 70, 80 mil dólares hace 8 años, en este momento no vale 80 mil dólares. Entonces, hay videos de hace 10 años, 9 años, 7 años, 5 años. En este momento los valores de las casas no duran una semana. O sea, yo pongo un precio y a la semana ya casi que no podrá comprar esa casa. O sea, las casas están como la gasolina. Todos los días sube, baja. En este momento las casas están en alza, no están bajando. Por eso si usted quiere comprar una casa, tiene que pedirme actualización para las casas. Y yo con mucho gusto. Con mucho gusto le damos el precio de la casa, o le damos las casas, los precios. O sea, los precios en este momento las casas duran 8 días y mucho. Y hay casas que uno ya va y ve el precio y hace una oferta y ya la han vendido. Porque hay casas que son de los bancos y los bancos se demoran a veces hasta 30 días para adjudicar una casa. Está vendida, pero el banco no ha dado la aprobación. Hasta que el banco no la da la aprobación, no la pone en pending. Por eso comprar casas es como comprar gasolina. Hoy la compramos un precio, mañana otro precio y pasado mañana otro precio. O sea, las casas están así. Las casas es en el mercado, a lo que esté en el mercado en el momento. En este momento, si consiguen apartamentos de 60, 70, 80, 90 mil dólares de 2 cuartos, 2 baños, un garaje, con aire acondicionado central, con agua en la ciudad. Tienen estas casas, vienen con a veces vienen con piscina, con sauna, con turco, con clubhouse, 2 cuartos, 2 baños de 900, 1100, 1200 pies cuadrados. A veces se consiguen de 3 cuartos y 2 baños. A veces son muy raros, pero a veces se consiguen. Estamos hablando de apartamentos en Cape Coral, Fort Myers y Lehigh. Ahora, casas, ahora estos apartamentos se consiguen en Lehigh. En Cape Coral son un poquito más caros. En Cape Coral están de 80 a 100 y en Lehigh están de 60 a 80. Más o menos esos son los precios. Ahora, si vamos a hablar de una casa son las casas normalmente son 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Todas las casas de aquí normalmente tienen un cuarto de acre. O sea, la gente dice, no, necesito un poquito más de terreno. Todas son un cuarto de acre. Ahora, a muchas, sobre todo en Lehigh, se le puede comprar lotes al lado izquierdo, al lado derecho. O sea, se pueden comprar los lotes y hacer medio acre o hacer un acre, comprándole los lotes que se consiguen lotes muy baratos. Las casas en Cape Coral están de 170, 180, 190, 200, 210, de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, 1500, 1600. En Lehigh Acre las mismas casas están de 130, 140, 150, 160, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, más de 1500 pies cuadrados con agua de tratamiento, con planta de tratamiento del agua, con aire acondicionado central, con garaje eléctrico para 2 carros. Ahora, ¿qué debe hacer por eso? Por eso antes de usted vea un video y mire un precio. Mire la fecha, es muy importante. Ahora todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no quita el video? Lo que pasa es que estos videos los han cogido ya, hay videos que lo han visto, lo han cogido 100 mil, 200 mil personas y los ponen. Entonces, si yo quito el video sigue por otra parte funcionando. O sea, ya lo que usted pone en internet se queda en internet de 50 millones de años. O sea, de internet no se vuelve a borrar nada. Todo lo que usted pone en internet se queda en internet por miles y millones de años. Entonces no es como un periódico, usted lo ve y al otro día ya desaparece, no, esto es un periódico, la gente recorta 50 mil pedacitos y los pone en 50 mil partes, entonces usted ya no tiene control de su video. Hay mucha gente que están viendo el video y más o menos para que la gente vea evolución de las casas, o sea, para precios, mire los últimos videos, para tipo de casas, mire las otras casas, que más o menos las casas no han cambiado. O sea, las casas siguen lo mismo, ya los precios no es lo mismo. El litro de leche, el galón de gasolina hace 5 años estaba en $1. El mismo galón de gasolina ahora está a $2, $3. Entonces, el mismo galón de gasolina. Usted ya conoce la gasolina, pero el precio es diferente. Por eso los precios están cambiando. Los precios, usted tiene que ver en el momento. O sea, usted quiere comprar una casa, en ese momento se le da un precio.
Pero la gente le da un precio y al año me llaman, oiga, esa casa que me gustó a mí, 80, 90 mil, esa casa ya no existe, esa casa, la casa sí existe, o existe unas casas parecidas, pero no con ese precio. Por eso usted, si quiere comprar casa, hágalo ya, porque las casas están subiendo. O sea, si usted compra hoy una casa y se demora un año para comprar una casa, el precio, puede conseguir la misma casa o parecida, pero a precio completamente diferente y más alto. ¿Por qué están subiendo las casas? Porque la gente está pasándose de inversiones. Los inversionistas de Wall Street están invirtiendo en propiedad raíz, porque hay mucho extranjero invirtiendo en propiedad raíz. Porque la propiedad raíz está más barata que en Colombia, que en Argentina, que en Ecuador, porque todos los millonarios de los países latinos están viniendo para acá por la inseguridad, por Chávez, por Maduro, por la gente que lo está echando. O sea, mucha gente está huyendo por esa política que hay en Latinoamérica, por la inseguridad que existe en nuestros países. Por eso, si usted quiere comprar casa, lo primero que hacer es conseguir el dinero. Antes de buscar la casa, hay que buscar el dinero. Todo el mundo quiere buscar casa sin dinero. No, primero el dinero, primero el money, primero la feria, primero los dólares, primero los pesos y después la casa. No al revés, no se puede buscar casa sin dinero. Si usted va a ir a Walmart a comprar $100, primero tiene que tener los $100. Porque si usted entra sin nada, sale sin nada. Y puede entrar 1 millón de veces a Walmart y sale sin nada. O sea, eso es lo mismo que una casa. Si nos ponemos a buscar casa sin dinero, no hacemos nada. Entonces mucha gente me llama que le busque casa, que si quiere comprar el dinero, no, después lo consigo, espero una herencia, espero que yo no sé qué, que me gane la lotería. No, primero busquemos el dinero. ¿Cuál es la forma de buscar el dinero? Es muy fácil buscar el dinero. Primero, crédito. Ese es más fácil, es el más barato, es un poquito más complicado que todos, pero para conseguir una casa, primero buscar el crédito. ¿Qué necesita para el crédito? Ser ciudadano residente. O también como extranjero puede comprar, en este momento puede comprar como extranjero, dando un 20 o un 30%. Ser ciudadano residente, vivir en la Florida o pasarse a trabajar a la Florida. Ahora puede ir en otra parte, pero usted dice que sabe vivir a la Florida y que tiene trabajo aquí en la Florida. Haber declarado 2 años de tasas. Tener un score de crédito de mayor de 600. Y para comprar una casa de 130, 140, tener un ingreso de más de $25.000. Sea usted con su mamá, usted con su papá, con su hermano, con su hijo, con su novia, con el amigo, con Pedro, con Pablo, con Chucho, con el que sea. O sea, si usted no tiene los 20 o $30.000, usted gana 15, búsquese otro de 15 y otro de 15 y va sumando los $30.000. Otro de 10, de 5, va sumando los $30.000. Entonces, si usted quiere comprar casa, primero tener crédito más de 600, segundo, haber declarado, y tercero, tener unos ingresos, o sea, mensuales de más de $2.000 mensuales. O sea, que usted y otra persona se ganen más de, o combinado, 2.500, $2.600 al mes. Con eso podemos conseguir una casa de 140, $150.000, un préstamo para una casa. ¿Qué necesita para el préstamo? Muy sencillo, solamente necesita las dos últimas declaraciones de renta. Una copia de sus ingresos, ¿sabes? Del pago mensual. Si son semanal, 4 pagos. Si son quincenal, 2 pagos. Y si es mensual, un solo pago. Para pa mostrar cuánto se gana. Dos fotocopias de los últimos 2 meses de estado bancario. El banco quiere ver si usted realmente lo que se gana, si es verdad. Dice que se gana 10 mil semanales o mensuales. Y no mueve y no mire, entonces el banco se da cuenta que usted está diciendo mentiras. ¿Qué más necesita? No, necesita fotocopia de la licencia de conducir, no más. Y correr el crédito. A veces el correr el crédito cuesta de 20 a $30. Con el crédito nos damos cuenta de que si usted sí tiene más de 600 puntos. Y listo, y ya tratar de conseguir el préstamo, ya con ese preaprunto. Entonces, el banco, ¿qué hace? El banco, si usted califica, si usted cumple estas normas, el banco o el prestamista que nosotros conseguimos le da un preaprunto. Le dice, usted puede comprar una casa hasta 150 con un FHA con 3.5 de down payment. O sea, una casa de 100 mil da 3.500, una casa de 2 mil da $7.000. Con $7.000 puede incluso una casa de 200 mil. Hay que hacer otros gastos de cierre, otras cositas adicionales, pero ahí póngale $10.000 para comprar una casa de 200 mil y 5 mil o $6.000 para una casa de 100 mil.
¿Qué más necesitan? Se busca la casa, se encuentra la casa, y si a usted le gusta una casa, se hace una oferta por la casa. Si la casa es aceptada, entonces se hace, hay que dar 1.000 o 2.000 dólares de escro, de depósito, que quiere decir que en el momento que usted dé escro, el depósito, 1.000 o 1.000 pesos, el negocio empieza. No solamente tiene que haber que firme el comprobador que vive el vendedor, sino que usted dé un escro. Si usted no da el escro, todavía el negocio no ha empezado. En el momento que usted dé el escro, el negocio empieza a funcionar y arranca la compra de la casa. Una vez se compra la casa, lo próximo que se hace es hacer una inspección. Se hace una inspección de la casa para ver la casa qué tiene de malo, malo grave, o sea, el techo, el agua, el aire acondicionado, la planta de tratamiento, no sé, cosas graves. Se busca cosas graves que impidan de que pronto comprar la casa. Si tiene un techo malo, no puede comprar la casa. Si tiene el aire acondicionado malo, pues el dueño lo tiene que arreglar. Si tiene China Drive las paredes, el banco no le presta. Si la casa está muy destruida, el banco no le presta. O sea, hay que buscar casas que el banco preste. Para que después de inspección, ¿qué pasa? Vuelta el appraise. Se hace un appraise y el banco dice esa casa cuánto vale. O sea, el appraise dice el banco cuánto va a prestar en la casa. No quiere decir que si usted hace una oferta por una casa de 150, el banco le va a prestar 150. El banco normalmente presta menos de lo que de la oferta que usted hizo. Entonces después se entra a negociar. Si falta plata, faltan 2.000, 3.000 dólares, se entra a negociar con el vendedor a ver cómo. Si faltan 3.000 dólares, entonces el vendedor pone 1.500, el comprador pone 1.500, el vendedor pone 2.000, el comprador pone 1.000, o a veces el vendedor acepta el precio y listo. Ya la aprecio pasa. Después de la aprecio hay que hacer el seguro de la casa, o sea, todos los préstamos tienen que tener un seguro. Seguro de muerte, seguro de huracán, seguro de inundación. Esto garantiza que si la casa le pasa alguna cosa, el seguro le paga a usted todo. Inclusive si hay pérdida total, el seguro le da otra casa, similar a la casa que usted tiene. O si usted se muere, no, la persona que está en el crédito, la otra persona no tiene que pagar la casa. La casa le queda libre al heredero, no tiene que seguir pagando una cuenta. Después de eso, ya se hace el cierre, y que más o menos el cierre en este momento de un préstamo está gustando de 30 a 45 días. Se hace el cierre y ahí se da lo que usted le falte por dar, el 3,5%, y se cierra la casa. Se hace el cierre de la casa, ya usted ve las llaves y ya usted empieza su casa. Normalmente los tases, si se pagan este año, usted vuelve a pagar tases dentro, o sea, si usted compra casa en el 2015, vuelve a pagar tases en el 2017, porque los tases del 2016 lo paga en el 2015. O sea, usted siempre paga tases atrasados, o sea, usted en el 2015 paga los tases del 2014, en el 2016 paga los tases del 2015. Por eso es importante saber que usted vuelve a pagar tases al otro año. Al otro año de haber comprado la casa. ¿Qué más? Que Cora es una ciudad muy tranquila, muy segura. Lijai es una ciudad también muy tranquila, muy segura. Fort Myers también. Fort Myers es la ciudad más vieja. Que Cora y Lijai son ciudades mucho más nuevas. Esta es una ciudad que apenas se hizo hace 20 años. Hace 20 años, hace 10 años, se hicieron unas 45 mil casas aquí. Por eso aquí el 90% de las casas son casas nuevas. Apenas hay un 10, un 15% de casas que tienen más de 7, 8 años. Estas casas, estas tres ciudades tienen unas playas muy bonitas, que las playas de Fort Myers Beach son unas playas de 30, 40 kilómetros. Estas playas están sobre el Golfo de México. El Golfo de México es casi como una piscina. No tiene ola, no se mueve. Usted puede entrarse casi una cuadra, 100 metros, y no le pasa de aquí de la rodilla, porque es una piscina. Fort Myers, esta zona también tiene un aeropuerto internacional, el aeropuerto de Fort Myers, en el Sahagún de la Florida. Aquí se consiguen pasajes muy baratos a Nueva York, a Puerto Rico, a Los Ángeles, a todo Estados Unidos. Hay promociones de pasajes a 100, 150 y regreso a Nueva York se consiguen en 250 pesos. Y también sale a Colombia, Sudamérica, Venezuela, a México, a todas partes del mundo. Está promocionando muchos pasajes ahora porque es el aeropuerto más nuevo de la Florida. Hay otros tres aeropuertos cerquita de aquí. Está el aeropuerto de Tampa, 2 horas. Está el aeropuerto
de West Palm Beach está el aeropuerto de Miami. O sea, usted tiene a 2 horas de otros 3 aeropuertos internacionales grandes donde también consigue pasajes muy baratos. Esta ciudad tiene muy buenas escuelas, son escuelas nuevecitas. Aquí hicieron como la ciudad estaba creciendo a un ritmo tan impresionante, se pasaron en escuelas, hicieron más escuelas de las que necesitaban. Entonces aquí las escuelas abundan. Aquí no tiene que rogarle, en las ciudades grandes el papá les tiene que arrodillar ante el profesor para que reciba el niño. Aquí es al revés, aquí los profesores se arrodillan para que no se lleve el niño de los colegios. De todos los colegios pelean por los niños, porque hay demasiados colegios. Esta es una ciudad muy tranquila, muy segura. Esto no es una ciudad para formar una familia, porque hay mucha seguridad, hay mucha tranquilidad. Aquí no hay congestión, aquí hay mucho parqueo. Aquí no sufre uno pelea por parqueo, aquí no sufre uno por congestión. Usted aquí puede hacer 10 vueltas, 8 vueltas en un día, porque va a todas partes, a todas partes en el tiempo que usted cree. Nunca hay atrancones, todavía es una ciudad libre de atrancones. Dentro de 20 o 30 años va a pasar eso, pero en este momento hay muy buenas vías. Todavía no existe la cantidad de trancones que hay en las ciudades grandes. Otra ventaja de estas ciudades, que son ciudades muy pequeñas y muy nuevas y tienen mucha plata, no saben en qué gastas el dinero. En cambio, las ciudades grandes están quebradas, tienen unos déficits impresionantes. Estas ciudades son ciudades nuevecitas que tienen plata para invertir en lo que sea. Todavía no han robado, entonces todavía tienen mucha plata. En cambio, las ciudades grandes, Nueva York, Boston, Chicago, Tampa, Orlando, West Palm Beach, están quebradas. Son ciudades quebradas que no tienen un peso, no tienen un dólar para invertir en el crecimiento de la ciudad. Otra cosa, aquí los taxes son muy baratos. A pesar de que las casas son muy baratas, los taxes también son muy baratos. Una casa paga al año 800, 900, por ejemplo, una casa en Lehigh de 140 mil paga 800, 900 al año de tasas, que son como 60, $70 mensuales de tasas. Si usted quiere comprar y rentar, también esto es una muy buena aquí en esta zona, porque hay muchas necesidades de renta. Una casa de 130, 140 se renta por 1.200, 1.300, $1.400 al mes. Son casi 14 mil, $15.000 al año. Y usted saca un mes para mantenimiento, le da $14.000 al año, saque 1 o 2 meses para mantenimiento y administración de la propiedad. ¿Qué más? En este momento, hace 5, 6 o 7 años no se construye aquí, porque las casas que los bancos están sacando son más baratas que construir. Estas casas usted las está comprando a 50, 60, 70, $80 el pie cuadrado. Y hacer estas casas vale a 130, 140, 150 el pie cuadrado. O sea, usted está comprando un pie cuadrado a la mitad de lo que cuesta hacerlo. Por eso es que es muy buena inversión. Por eso es que usted nunca va a perder. Por eso es que estas casas jamás rebajarán. Porque se la están vendiendo a la mitad de lo que vale hacer la casa. O sea, usted está pagando una casa lo que vale hacer la mitad de la casa. Estas casas de 130, 140, $150.000, hacerlas vale, en este momento vale casi $300.000. Hacer esa misma casa. ¿Qué más? Esta zona tiene muchas universidades. Aquí hay más de 30 universidades que se han venido por la tranquilidad, por la seguridad, por la baja congestión, por las tarifas bajas, por los tasas bajos. Por eso muchas universidades se han venido, han pasado su sede para acá. Porque hay de todo. Ahora en esta ciudad hay más de, no, dicen que hay más de 1.000 restaurantes, hay por ahí unos 700, 800 hoteles, hay por ahí 4 centros comerciales, hay por ahí unos 30 Walmart, hay por ahí unos 10 Home Depot, hay unos 4 o 5 Best Buy. Esto tiene de todo, esta ciudad tiene de todo, todo lo que usted necesita está aquí. Es la zona de Southwest de la Florida, dicen que tiene más o menos 1 millón de habitantes, o sea que es una zona muy, muy grande. Esta es la tercera zona de mayor crecimiento después de la megalópolis de Miami, West Palm Beach, y la megalópolis de Tampa, Orlando. Después de esas grandes ciudades, esta es la tercera zona de mayor crecimiento, pero esta es la zona más tranquila, más segura y más barata.
Cualquier casa que usted compre aquí por 150, 160, 170 mil dólares, esa misma casa en Miami vale 300 mil, esa misma casa en Orlando valen 400 mil. ¿Qué más? Llámenos y con nosotros le ayudo. Si usted quiere comprar una casa, si usted reúne los requisitos, llámenos y nosotros le hacemos todo el trámite, todo el proceso de comprar una casa. A veces comprar una casa es difícil, pero si usted, pero ese, si usted le quiere dejar a sus hijos, déjele una casa. Cuando usted está rentando, si usted paga por una renta de una casa, estas 1.100, 1.200, 1.200 dólares mensuales, esa plata la está botando, esa plata nunca jamás la vuelve a ver. En cambio, usted saca, hace un préstamo de 150, 140, 150 mil dólares y usted paga casi lo mismo, incluyendo los taxes y seguros. Pero la ventaja que tiene ahí es que la casa le da por valorización, eso, usted da 1.200 y la casa por valorización le da otros 1.200 mensuales o 2.000 mensuales. Y otra ventaja que tiene es que usted puede descontar de los impuestos. Y otra ventaja que tiene es que esa cuota es fija durante 30 años. La renta no va a ser fija durante 30 años. Una casa que en este momento valga 1.200 de renta, dentro de 30 años valdrá 10.000 la renta. En cambio, usted dentro de 30 años tiene la misma cuota de 1.200. Porque el morgue no le va a subir. Ahora, si sube un poquito, los taxis y los seguros. Los taxis y seguros de hoy, dentro de 10 años, no son los mismos. Pero el morgue sí, siempre queda fijo. Las cuotas siempre queda fijo. Todo el mundo pregunta por los huracanes, sobre todo la gente de Nueva York pregunta que no, que los huracanes, pues en qué cora en 50 años no ha pasado sino un solo huracán. Por Nueva York en 50 años han pasado como 5, o sea, han pasado más huracanes por Nueva York que por qué cora. De manera que esta es una zona de calor todo el año, aquí no hace frío, aquí no cae nieve, aquí no hay que paliar la nieve, aquí no vive estresado. Yo digo que a la gente que se viene para acá de esas ciudades grandes va a vivir 10 años más de vida. O sea, si usted viene a Nueva York, viene para acá, aquí va a vivir 10 años más de vida. Si se queda en Nueva York, va a vivir menos, 10 años menos de vida. Por el estrés, por la congestión, por la inseguridad, por los carros, aquí por la noche no hay ruido, no se oyen sino los pajaritos, no se oyen sino las ranas, no se oyen, aquí no se oye nada. En cambio, en esas ciudades es un zumbido, bu, 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 bu. Toda la noche. La contaminación, aquí no hay, aquí la contaminación es casi que usted viviendo en el Amazonas, no hay cero contaminación. Aquí no hay polución, aquí no existe nada. Yo soy ingeniero, llevo 15 años en la Florida, voy para casi los 10 años como realtor. Conozco la estructura de las casas, conozco cómo se construyen las casas, entonces sé cuando una casa tiene algunos problemas que para no se puede comprar. Yo vendo lo que me gusta a mí. Si a mí no me gusta una casa, no la vendo. Y aconsejo a la persona no comprarla. Yo vendo lo que me gusta a mí. ¿Qué más? Aquí estamos a 2 horas de. Si usted dice, no, yo quiero estar cerca de Miami, estamos a 2 horas de Miami, estamos a 2 horas de Tampa, estamos a 2 horas y media de Orlando, de los parques de Orlando. Aquí estamos a 2 horas y media de avión de Medellín, de Bogotá, de Cali, Barranquilla. Estamos a 1 hora y media de Ciudad de México. Estamos a 1 hora o menos de Puerto Rico. Estamos a 3 horas en avión no, a 5 horas en avión de Buenos Aires. O sea que estamos cerquita a todos nuestros países latinos, los países latinos. Si usted es extranjero, puede comprar, nosotros tenemos un préstamo con un banco que es un 20, un 30%. También tenemos un préstamo con un inversionista privado que es el 30, 35, 40%. O sea, usted con el 35%, 40% del valor de una casa, nosotros le hacemos un préstamo para una casa por un prestamista privado o con un banco. Los intereses para los extranjeros son un poquito más altos que los intereses para los ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Este es el momento de comprar porque ya se empezaron a hacer casas nuevas. Las casas nuevas, estas casas de 2 cuartos, 3 baños, están saliendo 230, 240 mil dólares. Por eso es que usted compra una casa de estas en 150, 160.
está ganando mucha plata. Aquí hay mucho trabajo. Aquí, como le digo yo a la gente, usted en Miami pone un aviso que necesita un electricista y le van 200. Usted dice, pone un aviso en Miami, necesita un electricista, le paga 8 por la hora y van 500 personas. Aquí dice, necesito un electricista, le pago 14 la hora y no viene nadie. O sea que aquí hay más trabajo que en las ciudades grandes, porque aquí en las ciudades grandes hay mucha gente, hay mucha mano de obra. En cambio, aquí hay muy poquita mano de obra. Entonces, cualquier persona, las personas vienen muy ocupadas. Todos los que trabajan aquí, técnicos, vienen muy ocupados, tienen mucho trabajo. Por eso aquí se gana, yo digo que se gana más y se vive más tranquilo en cualquier profesión, porque usted tiene trabajo todo el año y bien pagado. Usted aquí, como dice la palabra, se puede pinchar para trabajar. Pues sí, si no me pagan tanto, no trabajo. En cambio, en las ciudades grandes, tiene que trabajar por lo que le den. Estas ciudades son muy buenas administradas, por eso le digo yo, tienen muy buena policía, tienen muy buenos bomberos, tienen muy buenos servicios, las escuelas son obligatorias y gratuitas, hay un sistema de salud muy grande, en esta zona hay como 10 o 15 clínicas gigantescas de primer nivel y hay por 400 o 500 consultorios especializados en cualquier tipo de enfermedades, de lo que usted necesita, especialistas. Cualquier especialidad aquí, por eso viene mucha gente para acá, porque hay mucho médico especializado en lo que usted necesita, lo que usted quiere. Todas estas casas son tres cuartos, la mayoría, o sea, el común de las casas aquí son casas tres cuartos, dos baños, dos garajes, de 1400, de 1600 y de 1900 pies cuadrados, las mismas casas. Todas viven, están en un cuarto de acre. Un cuarto de acre son 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados aproximadamente. Más o menos los terrenos son de 80 de frente por 1.30, 1.40 de largo. Estos terrenos usted lo puede cercar. Todos los terrenos de todas estas casas se puede cercar. Todos los terrenos de esta casa usted puede hacer una piscina. Usted lo cerca, usted antes de cercarlo tiene que pedir un permiso a la ciudad y hacer un survey a la casa para que el survey le diga por dónde van los linderos. Ellos ponen las banderitas y las banderitas son los linderos y a partir de ese lindero usted lo puede cercar. Si usted compra una casa aquí y necesita un electricista, necesita uno que ponga piso, necesita un pintor, necesita un plomero, nosotros llevamos 10 años reparando casa, entonces tenemos todo el personal que usted necesite especializado para que le haga cualquier reparación a su casa que usted quiera. Nosotros la llevamos a conseguir las personas. Aquí la población es más o menos un 35, aunque está aumentando, un 35, 40 hispano y un 65 americano. Más o menos ese es el índice de población de aquí del Southwest de la Florida. ¿Qué más? Aquí hay estadios de béisbol donde juegan béisbol. Cuando hace frío allá en el norte, los equipos de béisbol se vienen para acá, se vienen a jugar béisbol y fútbol americano. La ciudad de Cape Coral tiene un río gigantesco, que es el río que divide Cape Coral de Fort Myers. Se llama el río Calosahatchee. Este río viene de la ciudad, de los lagos Okeechobee. Por eso estamos en una parte muy, muy bien situada de la Florida. Por eso estamos en la mitad entre Miami y Tampa, el recorrido de Miami y Tampa. Todas estas casas están muy cerca de la I-75. La I-75 es una vía que va desde Miami hasta Canadá. Es una vía interestatal que es la vía, la arteria principal para ir a cualquier parte de esta área. Usted se va por esa vía, la I-75. En este momento la están ampliando, son cuatro vías, la están ampliando a ocho vías, la I-75. Están ampliando a ocho vías para que usted pueda ir a todas partes rápido, seguro y tranquilo. La ciudad de Fort Myers también tiene un aeropuerto privado para avionetas, donde vienen los millonarios que tienen su propio avión. Aquí vive la mamá de Bill Gates, aquí vive la familia Bush, aquí vive gente muy importante
y millonarios del mundo. También tenemos casas ya un poquito más caras en Naples y Bonita Springs, donde se consiguen casas en unidad cerrada. Estas mismas casas se consiguen en 250, 300, 350 mil dólares en unidad cerrada con piscina comunal. También tenemos casas también en Fort Myers, en Fort Myers, en Lehigh Acres, en unidad cerrada o condominio, reparto, como le dicen, donde usted tiene que pagar una administración. Se paga una administración mensual. Esta administración incluye el agua, incluye a veces el agua, incluye los seguros, incluye el mantenimiento de la zona verde, incluye la piscina, el jacuzzi, el clubhouse. Tiene entrada vigilada. Entra usted con un reporte, con un sticker. Entra a la mayoría de las casas traen electrodomésticos, traen lavadora, traen secadora, traen estufa, traen aire acondicionado central, traen planta de tratamiento del agua, trae alarma de fuego y humo, trae lavadora de platos, trae microondas. A veces traen el garaje eléctrico, o sea, si no trae garaje eléctrico se puede instalar. Traen sprinkler para el riego del agua, para que el agua riegue a determinadas horas. También vendemos terrenos. Aquí se consiguen terrenos muy baratos en Lehigh de 7 mil a 10 mil dólares y en Cape Coral de 10 mil dólares en adelante. Estos terrenos para hacer una casa, las mismas casas que hemos visto, están en un terreno de estos, de un cuarto de acre, 10 mil pies cuadrados o 1000 metros, 10 mil pies cuadrados o 1000 metros cuadrados. En estos lotes se puede hacer una sola casa nomás. Estos lotes pagan unos tasas muy bajitos. Un lote de estos en Lehigh paga 120 dólares al año, casi que 40, 50 centavos por día, y en Cape Coral paga por ahí 220 al año, menos de un peso por día. Estos lotes costaron hace 6 o 7 años costaron 40, 50 mil en Lehigh y 80, 90 mil en Cape Coral. Por eso es el momento muy barato de comprar lotes. Estos lotes los puede comprar uno para el hijo, para la universidad del hijo, dejarlo ahí. Cuando la universidad del hijo es dentro de 10, 8, 10 años, le paga la universidad al hijo. Puede pagarle la universidad, es como una inversión a largo plazo, como un ahorro para el hijo, para el nieto, para tenerlo ahí, para que le dé plata para cuando el hijo ya esté en la universidad, pueda pagarle la universidad. Cape Coral parece una isla porque está rodeado por un lado por el mar y por otro lado por el río Calusahatchee. O sea, parece una isla. Cape Coral fue hecho por los alemanes. Por eso esta ciudad tiene muchos canales, tiene casi 300 millas de canales navegables que salen al mar. Aquí también se puede conseguir casas con salida al mar. Estas casas se consiguen casas con salida al mar de 350 mil dólares para arriba y lotes con salida al mar de 35, 40 mil dólares hacia arriba. En las playas de aquí, estas son unas playas gigantescas. Son unas playas de 40, 50 kilómetros de arena súper blanca. Estas playas de aquí son playas naturales, no son playas artificiales, son playas que existían hace muchos años, porque estamos sobre el Golfo de México. Si usted está interesado en comprar una casa, si usted quiere que lo asesoremos en comprar una casa en su idioma, con la experiencia que tenemos, llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o puede enviarme un correo. El correo mío es nsjs100@yahoo.com o nsjs100@hotmail.com o sergiokcorra@gmail.com. También me puede dejar su mensaje, su nombre, su teléfono y qué necesita al 239-645 6017 o al 239-440-4104.
somos especialistas en atender a los hispanos, somos especialistas en atender hispanos, nos hemos dedicado 9, 10 años a atender al mercado hispano. ¿Qué más? Aquí hay muchos supermercados, aquí hay como 15 o 20 Walmart, hay como 20 o 30 Publis. Esta ciudad tiene también teatros, tiene centros comerciales, tiene mucha actividad los fines de semana, se hacen. Ah, otra cosa que tiene aquí, que hay unos parques espectaculares, aquí unos parques donde usted va y tiene asadero, tiene luz, tiene baño, tiene agua y no cuesta nada. Usted va para un parque y hace un asadito, hace una comida, hace lo que quiere y no le cuesta absolutamente nada. Como le dije, esta ciudad lo hicieron los alemanes, entonces los alemanes hicieron tipo talego, o sea, usted puede, un área no puede entrar sino por dos partes nomás. O tres partes, que es por la parte de adelante. Por el otro lado no se puede entrar ni salir porque hay canales. O sea, los alemanes de 30, 40 años diseñaron esta ciudad con seguridad, donde cierta zona se controla solamente con dos o tres salidas nomás. Si pasa alguna cosa en una zona de 10, 15 kilómetros, el policía se para en una zona y todo el mundo tiene que entrar y salir por ahí. O sea, es muy fácil de controlar. Porque los alemanes lo hicieron con seguridad hace 30, 40 años. Que urbanizaron la ciudad de Cape Coral. Esta fue la mayor, hace 15 años fue la mayor urbanización que se ha hecho aquí en toda la Florida. Ah, estos lotes tienen luz, agua, teléfono, internet, vías pavimentadas, cerca al mar, cerca de los centros comerciales. Ya está listo todo para que usted con el tiempo haga su casa. La casa de su familia, la casa de sus hijos. Nosotros llevamos 10 años vendiendo casas. Por eso le ayudamos cuando compra una casa a hacerle unos arreglitos, a ver para el piso, ponerle un piso, pintarla, mejorarle la planta de tratamiento del agua, el aire acondicionado. Asesorarlo a la parte de diseño de la zona verde de la casa, del control del pasto, de la grama, de cerrarla si la quiere cerrar. Le asesoramos si quiere hacer una piscina, nosotros le conseguimos un préstamo para hacer la piscina, donde paga 50 o 60 pesos al mes si hace su buena piscina. Por eso a veces es más barato comprar la casa y coger un préstamo para hacer la piscina. La gente que quiere hacer piscina. Todas las casas se puede hacer piscina. Todas las casas tienen terreno para hacer piscina. Aquí las casas no son pegadas. No es una casa enseguida y otra. Aquí las casas tienen un espacio entre casa y casa. O sea, no son pegadas como en las ciudades que nosotros conocemos. La ciudad de Cape Coral es una estación de policía gigantesca, nueva. La ciudad de Cape Coral, donde está la parte administrativa de la ciudad, es un edificio de cuatro pisos gigantesco, donde está todo, todo, se consigue todo, todo reunido. ¿Qué más hablamos? Anímese, comprar una casa aparentemente a veces es como muy complicado, pero no. Lo importante es que usted se anime y se monte al tren de la victoria para comprar la casa. Y pasarse un mes mandándole papeles al banco. En este momento son los intereses más baratos en 100 años en Estados Unidos. O sea, nadie en Estados Unidos ha tenido un préstamo con un interés tan barato. Nadie. O sea, nadie en Estados Unidos que ha vivido en Estados Unidos en estos últimos 100 años ha tenido el interés tan barato como está ahora. Que está un interés del, no sé, el 3,5, el 4,5% de los bancos. Un interés más bajito. Por eso es que en este momento es más barato comprar que rentar. Porque usted pagando el mortgage, los tasas y seguro, le queda mucho más barato que el arrendamiento de la casa.
Casi que usted le, si usted le queda 1.100 por comprar una casa de 150 mil dólares, la renta de esa misma casa vale 1.600, 1.700 hoy. Dentro de un año, dentro de 10 años, va a valer mucho más y usted sigue siendo el mismo morgue. Primera vez que el morgue es mucho más barato que la renta de la casa, o mucho más barato, no, casi que a la mitad, a veces hasta la mitad. El morgue es casi que la mitad que la renta de la casa. Por eso usted está rentando, está botando la plata. Usted cuando compra su casa, usted la mejora, usted la seca, usted la pinta, usted la arregla, entonces la casa coge mucho más valor. Yo digo que cuando la persona le compra una casa al banco, ya por no ser del banco, la casa vale más. Porque los bancos no le hacen absolutamente nada a las casas. En cambio, la persona la pinta, la arregla, le pone piso, le mejora la cocina, le mejora los baños, le hace una nai, le hace piscina, le mantiene el césped, la grama, el césped o el tecate más bonito. Entonces, yo digo que siempre que la persona le compra una casa a un banco, la casa ya por pasar del Banco de América, Pedro Pérez, ya vale más. Con el solo hecho de quitársela al banco, de comprar el banco, esa casa ya queda valiendo más. Nosotros en 8 años nadie ha perdido comprando una casa aquí. La gente se ha duplicado, triplicado su valor. En este momento, hasta ahora, nadie ha perdido. No sabemos lo que va a pasar dentro de 10, 20, 30 años, pero en este momento nadie ha perdido comprando casa en el Sahuel de la Florida. Que siempre han ganado. Han ganado la valorización de la casa y han ganado el arrendamiento de la casa si usted es inversionista. Usted si invierte en la bolsa, le da el 4, el 5% al año. Una casa le puede dar el arrendamiento, que es casi el 10% al año, más la valorización de la casa, que por ahí otros 10 o 12% al año. O sea que estamos hablando de un 20, un 22% al año, una inversión de una casa aquí en el Southwest de la Florida. Mucha gente de Miami, de Tampa, de Orlando, de West Palm Beach, de San Pierre, se están viniendo para esta zona por ser más barata, por ser más tranquila, por los seguros más baratos, porque no está congestionada. Muchos artistas famosos han venido aquí a comprar. Aquí está Feliciano, aquí está un montón de gente famosa ha comprado propiedades aquí en el Sahagún de la Florida, porque se quieren alejar un poquito del escándalo, el bullicio de la congestión y lo costoso de las grandes ciudades o las zonas metropolitanas o las megaciudades. Aquí el índice de criminalidad es muy bajito. Es muy bajito. Cualquier duda, llámenos. Cualquier duda, no, déjeme su nombre, su teléfono, su dirección y qué es lo que quiere hacer y en qué ciudad quiere comprar. Y yo con mucho gusto lo llamo y lo atiendo. Muchas gracias por escuchar mi información y cómo puedo ayudarle a comprar una casa. Hasta ahora le hemos ayudado a mucha gente, pero todavía aquí hay 50 millones de hispanos y la mayoría no tenemos casa o no tienen casa. Entonces es una forma de el granito de arena para que la persona consiga casa. Lo único que usted necesita para conseguir casa es querer tener casa. La casa no es riqueza, pero no tener casa sí es mucha, mucha pobreza. Entonces no deje botar su dinero en arrendamiento, no arriende más. Compre su casa aquí en el Sahagún de la Florida, que este es el mejor momento, la mejor ocasión para comprarla. Muchas gracias y muchas saludes a ustedes. Chao. Thank you.